aquí en su canal de Jota de Pesca. El día de hoy aquí andamos en el farallón de San Ignacio de nuevo. Ya tenía rato que no venía para acá, yo creo que como unos 15 días más o menos. Y pues vamos a estar probando la misma pesca que hemos hecho anteriormente, la pesca de jureles. Vamos a estarle tirando con jigs ahí en el fondo. Que por cierto, les voy a presentar un curricán nuevo ahí de... Un jig nuevo de curry. Es un jig de 160 gramos que es con el que vamos a estar pescando el día de hoy. Y también, pues en caso que no quieran ahí con jig, vamos a estar troleando, ¿no? Y bueno, pues aquí andamos en el farallón, como les digo. El día de hoy me invitó a pescar aquí el amigo Luis Soto en su embarcación. Saludos. Ahí está. Y bueno, amigos, pues acompáñenme en esta aventura de pesca y espero les guste. Estamos bien bajitos aquí, tenemos que subirlos en caliente. Se me volvió a soltar, algo está pasando. Ay, no, aquí tiene 70 pies nomás, amigos, de hondo. De dos. Nada más punto usado con la piedra del morro que está ahogado ahí. Vean, amigos, qué animal. Era doblete. Mira, dale reversa. Está bien bueno. Todavía falta. Ahí está, amigos, con el jig de curry. Amigos, la neta, lo tengo que forzar mucho porque aquí este punto está bien bajito. Tengo la piedra aquí atrás. No me jaló muy despegado el fondo, entonces lo tengo que forzar un chingo. Se siente muy, muy bueno, ¿eh? Sí. Sí. Aquí está la piedra, cuidado. Sí, ahí el amigo Luis también prendió. Le tronaron. Ah, le puedes dar reversa, mira, así, mira. Ahí neutro. Ahí están los jureles. Todas esas marcas son jureles. Venga, amigos, los encontramos. Y vamos a sacar varios ahorita, van a ver. Hay algo de marejada, la neta está algo incómodo estar pescando, pero no hay pedo. Sí le vamos a dar. Venga, amigos, con el jig rosa de curry. Aquí vamos a inaugurar este jig. Ahí viene, ya lo vi. Ya lo vi. Jurelón de Castilla, ¿eh? ¡Jurelonón! ¡Está enorme! ¡Dale! En la panza, en la panza. ¡Eso! ¡No mames! ¡Está bien bueno! ¡Pero oh, Luis! ¡Qué buenísimo! ¡Está enorme! ¡Está enorme, amigos! ¡Esta madre tiene 10 kilos! ¡Más de 10 kilos! ¡Más de 10 kilos! ¡Simón! ¡Vean, amigos! Espero y haberles estado grabando bien ahí con la cámara del pecho. Pero como les digo, pues hay algo de marejada. Y justo ahí atrás hay una piedra que sobresale mucho y hay peligro de pegarle ahí con la lancha, ¿no? Vean, amigos, qué buena captura. ¡Cato! Yo creo que es el jurel de Castilla más grande que he agarrado con jig. Debe tener arriba de 10 kilos. Fácil, ¿no? ¿No trae peso usted? No traigo. ¡Wow! ¡Qué perro! Ahí está, amigos, el jig de 160 gramos de curry. Bien agarradito viene. Por cierto, con los anzuelos ahí. Este anzuelo me lo mandó ya el amigo Fernando Almada. Es un anzuelo de Catch 22. Ahí está, traen la muerte por fuera. Porque a veces se presenta el problema que se agarran ahí con el jig, los anzuelos. Y empiezas a tener muchas mordidas y no se agarra bien, ¿no? Para eso son ese tipo de anzuelos. Ahí les voy a dejar el contacto al amigo Fernando allá abajo en la descripción. Pero vean. ¡Qué buen animal! Lo voy a poner a este lado. Es el jurel más grande que he agarrado con jig yo. Tiene más de 10 kilos fácil, amigos. Vean. ¡Qué chingonería! ¡Qué chingonería! Vamos a volver a regresarnos para seguirle tirando. Ya sacamos para la sashimi. ¡Qué perro! ¡Ve nomás, Luis!
¡Qué perro! ¿Dónde lo echamos? Lo voy a echar en la hielera. ¡Qué buena, eh! En la hielera más grandota. Bien, amigos, a darlo otra vez. Bueno, amigos, pues aquí vamos para atrás otra vez. Incluso ahí andan todos los pájaros enfrente. Muy seguramente anda por ahí alguna bola de carnada y a eso le están cayendo los pájaros y ahí tienen que andar los jurales, ¿no? Ahí deben andar comiendo. Ahorita le insistimos un buen rato ahí troleando, no quisieron. Muy probablemente los curricanes no llegaban a la profundidad a donde andaban los jureles. Pues ya salió uno con jig, vamos a invertirle más tiempo ahí bajándole jig, a ver qué onda, a seguirle. Bueno, amigos, ahí todo emocionado les estaba platicando del anzuelo este que traigo. Ahí me los mandó el amigo Fernando Almada, un saludo para él, por cierto. Estos anzuelos pues tienen ahí pues el objetivo de que en algunas ocasiones tú traes trabajando el jig y los otros anzuelos que son normales, que tienen esta muerte por dentro, llega un momento en el que se agarra, se enganchan del jig y a veces tú vienes trabajando el jig y sientes que le viene pegando mordidas y por eso no se agarra el jurel, porque viene el anzuelo agarrado. Viene como un tipo trabado aquí en el jig. Entonces, para esto sirve este. Esa es la función de que tenga la muerte por fuera, para que no se enganche. ¿Cómo me emocioné, amigos? La neta. Me emocioné un chingo. Vamos a rezar para tirarle. Voy a volver a hacer el nudo porque. Para no. Arriesgar. Ahí están las marcas, muy buenas marcas ahí en la pantalla. Nomás falta el jurel. Cuando caímos ahorita, caímos en el puro carbón. Permíteme, eso Luis. Voy a subir yo para ayudarte. Eso, mira, si corre mucho, pon el dedo en la bobina para que no gire tanto. Está bien bueno. Está bien bueno, Luis. Está bien bueno. Pelea lo machín. Yo me voy a encargar aquí de la lancha y eso. Ven, amigos, ahí está. Uno más. Venga. ¿Bien? Ojalá lo logremos. ¿Cómo jala? Está bien pesado. Ven, amigos, ahí está. Nos encontramos aquí en el trayón. Está bien bueno, ¿eh? Sí, aquí todavía estamos honditos, ¿eh? No hay pedo. Ay, cabrón. Está bien bueno. Que la línea nunca se afloje. Es un buen jurel. ¡Tu madre! Ay. Y amigos, quiero que vean aquí donde están jalando los jureles. Así marca aquí el fish finder. Así. Otra vez. Venga, ahí viene, ya llegó. Échalo para acá. Dale vuelta. Ahí viene. Está bien. Ahí está Luis, agarro. Está buenísimo, mira. Vean, amigos, la segunda captura. Un muy buen jurel de Castilla también. Este salió con un jig de Catch 22. Ahí está, este es de 90 gramos. Excelente, muy buena captura. A seguirle dando porque está buena la pesca ahorita. Ahí está, amigos, este es el jigcito con el que salió. Excelente. Un jurelito. Así con todo el ancho en la hilera. Bien, amigos, para que más o menos, bueno, no sé si alcanzan a apreciar, pero este es el jurel que sacó Luis acá, este de aquí, y este que saqué yo. La neta se ve el doble de tamaño, de grande. Buenísimo, Luis, felicidades. Gracias. Vamos a volver a tirar. Bueno, amigos, pues uno más ahí del amigo Luis. Están jalando en un lugar que está bien bajito, tiene como 80 pies más o menos.
Y pues bueno, encontramos la buena pesca. Vamos a aprovechar que está puesta, porque a veces dura 40 minutos, una hora la actividad y se quita, ¿no? Vamos a aprovechar y vamos a ver cuántos jureles alcanzamos a sacar. Ahorita los jureles los encontramos más que nada aquí en el Fish Finder. Ahorita les enseñé allí algunas algunas imágenes que le tomé aquí de la pantalla. No soy muy experto, la verdad, utilizándolos, pero ahí ya como marcaba pescaditos, pues ahí le bajamos el jig, ¿no? Vamos a volver a tirar. Qué chulada. Llegó mi jig. Ahí está. Sí, ahí está, amigos, prende uno. No quiero que se me vaya para allá porque ya tienen el ancla los amigos. Venga, amigos, mira, mira, ahí está. Mira. Qué chingón se ve. Venga, amigos, uno más. Y ahora, amigos, con el jigcito rosa, curry. Qué buena pesca, amigos, ¿eh? Venga, amigos, ahí viene la tercera captura. Marino no se ha dado cuenta que estamos sacando jurelos porque no se ha arrimado. Ni hay que invocarlo, ¿eh? Hombre. Esta aquí ya llegó. Todo suyo, ahí está. Eso. Vámonos. Tercer captura. El tercero. Qué buena. Está, amigos, el tercer jurelito con el jig rosa, matón. Voy a tirar tres aquí. Tírale, Simón. Está, amigos. Vean. Jurel más. Papel la hielera y fuga. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, amigos. Estamos, le está diciendo, estamos hablando ahí. Estamos diciendo ahí, el amigo Luisillo, que la meta es sacar 10. Bueno, con ese van 4 si se logra, ¿no? Sí, Simón. Oh. Mira, qué bien pelea. Bájale, Luis, aquí están. ¿Soltó? Trono. Bueno, amigos, ni modo. Pero no. No todos se van a ganar tampoco. Ah, mira, este sí llegó a la piedra. Está toda rayada. Este vato sí lleva la piedra, amigo. Aquí están, ¿eh? ¿Qué marca machín? Bueno, amigos, vamos a probar ahora el color anaranjado. Ahí
Eso, buena. ¡Ay, otro más! Voy a bajar el jig. Voy a bajarlo. Eso, Luis. Lógralo, ¿eh? Está muy bueno. Acuérdese que ahorita vamos a caer más bajitos acá. Ajústelo. Venga, amigos, ahí está Luis con otro más. El cuarto, ojalá lo logremos. Ahí me tronaron ahorita. En lo que lo saca él, pues voy a bajar el jig yo, a ver si prendo otro. Ahí está. Dobletón, papá. Vamos, Luis, no les puedo grabar ahí porque... Vamos. Mira, ya estoy. Ya le entendí. Bueno, quiero correr aquí abajo nomás. Simón. Yo no te voy a dejar que te vayas. Eso. El jalonzón que le pego. Está bien bravo. Sí. Mira. Venga, amigos. Está bien. El de Luis, desgraciadamente se soltó. Ni modo. Estamos a la rama. Sí, ahí están bien, pues están ahí. La neta, ya no puedo, brazo, lo tengo entumido. Aguántala. Aguántame. Uno más. Está viendo la lancha. Todo tuyo. No, hombre, qué chingón. Ay, Dios. Seguimos, tírele usted. Bueno, amigos, pues el color anaranjado también jaló muy bien. Ahorita estamos tirando con el rosa, llevamos dos jureles ahí con el rosita. Y ahora el color anaranjado nos dio ese buen jurel, ¿no? Ahí está. Bueno, amigos, pues aquí está la cuarta captura lograda. Ya van dos o tres jureles que se nos sueltan. Ni modo, así es esto. Tampoco podemos ganar todas, ¿no? Pero ahí está, otro jurelito de muy buen tamaño. Va para la hielera también este vaso. Para la hielera. Bueno, amigos, y como les decía, ahorita los jureles nos estaban tronando la línea porque nos traía hacia la orilla, hacia acá, hacia una parte, una piedra que ya casi sobresale en la superficie. Lo que teníamos que haber hecho ahí, de verdad que ahí en la desesperación, o a veces prendíamos doblete, lo que teníamos que haber hecho es que cuando prendíamos el jurel, teníamos que haber prendido el motor y poner reversa, ¿no? Para mantenernos exactamente en el lugar donde lo prendimos, para estar en ese lugar que está un poco más profundo y tener más posibilidades de sacarlo, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir retirando con jigs y ojalá quieran jalar unos cuantos más, ¿no? Bueno, amigos, pues seguimos tirándole con jigs ahí y la actividad ya se calmó por completo. Ya no hemos tenido ningún jalón más. Incluso nos fuimos a revisar aquí a algunos otros lugares y ya no nos han jalado, ¿no? Ahorita lo que vamos a empezar a hacer es hacer un poco de troleo ahí con algunas rapalas que se vayan profundo. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el video el día de hoy. Esperemos que ahorita en la tarde tengamos un poco más de actividad para ver si les puedo compartir algún otro video, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias al amigo Luis que me invitó a pescar el día de hoy aquí en su embarcación. A ver si próximamente volvemos a venir por la revancha de esos que nos tronaron la línea ahí. Cuando quieras, sobre ellos. Y bueno, amigos, pues espero les haya gustado mucho este video. Ahí les dejo abajo la información por si quieren adquirir estos con los jigs con los que estuve pescando el día de hoy, que son de mi marca Curry. Y bueno, pues no olviden suscribirse y nos vemos a la próxima.